Senhora, Suno. Teresa. ¿Qué pasó? Y me dolía mucho el brazo, no podía levantar ahora. Levanto, no me duele más, se me fue todo el dolor. ¿Cuánto tiempo hacía? Hacía más o menos 6 meses que no estaba con unos dolores terribles. Ahora toqué el manto y se me fue todo. No tengo Desapareció. Desapareció. Amén. Dios la bendiga. Su nombre. Ana María. ¿Qué pasó? Que yo hace un mes vine por mi hermana por primera vez y un viernes. Y toqué en el manto, me hicieron la imposición de manos. Yo me levantaba y me costaba dormir con un dolor de cabeza insoportable. Estaba con pastillas hasta para dormir. Y cuando ese viernes hace un mes yo vine, toqué el manto y hasta el día de hoy, un mes que no tomo pastillas, me curó. Y hoy día yo vine con dolor de la parte lumbar, de la columna. Me vine con dolor y toqué en el manto ahora, pedí con mucha fe que tengo y me curó. No siento más el dolor. Sanada. Sanada, sí. Amén. Dios la bendiga. No. Fernando. ¿Qué pasó? Y con dolores de pulmones y de pecho. Y no podía estar acostado así boca arriba porque me ardieron los pulmones. ¿Cuánto tiempo así? Hace 6 o 7 meses. ¿Y ahora? No, no tengo nada. Dios le bendiga. Vaya con Dios. ¿Tu nombre? María Esther. ¿Y usted? Juan Carlos Paz. ¿Qué pasó? Yo tengo un trasplante de hace 8 años, un trasplante renal. Estoy con muchísima medicación. Hace un mes que no podía tomar ni agua. Estaba muy mal. Y no, me dolía muchísimo la boca, el estómago. Vomitaba toda la medicación. Y tenía miedo de hacer un rechazo a mi órgano. Y tenía miedo de volver a diálisis. Este es el primer viernes que venimos nosotros. Y toqué el manto. Se me fue todos los dolores. Tengo una herida en el pie. Y venía renqueando, venía así, no podía llegar. Ahora no tengo nada, no me duele nada. ¿Cuánto tiempo hacía? Hace un mes que estoy así con el dolor de estómago. ¿Y vino por la primera vez? Sí, tocamos el manto y los dos. Venía el lunes. Vinimos lunes, martes, el miércoles, parece que no nos dejaron llegar. Ayer vinimos, hoy vinimos, yo hace 4 años que estoy con problemas de la columna, que me tienen que operar de la columna, no podía caminar, no me dejaba llegar, llegamos igual, no me duele nada. Sana. No me duele nada. Amén. Dios le bendiga. Dios la bendiga. Su nombre. José. ¿Qué pasó? Yo hace 2 años que vengo sufriendo dolores de columna, de cervical, me cuesta caminar, se me dormían las piernas, vivía con mucho dolor de cabeza. Y acá cuando consagramos recién las manos, sentí como un fuego fuerte, una transpiración y ya no me duele más nada. Dios le bendiga. ¿Su nombre? Natalia. ¿Qué pasó? Y yo venía hace muchos años atormentada con el dolor de ovarios, que solamente las mujeres sabemos lo que se sufre de eso. Y bueno, yo hoy vine determinando que yo venía, salía de mi trabajo y me venía, cueste lo que cueste, para sanarme. Y en el momento que se consagraron las manos, yo sentía fuego en las manos. Y ahora no me duele nada, nada. ¿Cuánto tiempo hacía? Muchos años ya. Y más o menos 10 años. Sanado. Sí. Amén, Dios la bendiga. Señora, su nombre. Nancy. ¿Qué pasó? Tengo 2 hernias de disco y me tienen que poner una prótesis. Tengo muchos dolores de cabeza, náuseas, mareos y me duele mucho el brazo. Y ahora no me duele nada. ¿Cuánto tiempo así? El accidente lo tuve hace 2 años y hace 6 meses tengo dolores de cabeza constantes. No ando mucho, estoy más tiempo en la cama que lo que ando. Y ahora no me duele nada. ¿Puede andar sin dolor y no duele nada? No, recién estaba descompuesta sentada y me cambiaron de lugar porque no aguantaba más. Me estaba descomponiendo de estar mal sentada y ahora no me duele. Sanada. Sí. Amén, Dios la bendiga. ¿Su nombre? Rosana. ¿Qué pasó? Bueno, tenía un dolor de cabeza constante. Tenía también una pelota en la parte de acá, una hernia. Y bueno, cuando llegué, el pastor me oró y toqué el manto y se me fue. Estoy muy feliz. ¿Cuánto tiempo hacía? 1 año. ¿Cuando tocaba la sentía? Sí, la sentía. Búsquela. No la tengo. ¿Por qué usted está llorando? De felicidad. ¿Vindo por la primera vez? Primera vez. ¿Cuánto que usted tuvo que pagar? Nada. Dios la bendiga.